café lindo. Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, 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 welcome. Nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale, para los nuevones, para los que no me conocen y pronto me conocerán. Y hoy frente a ustedes está mi mamá Claudia, que los va a saludar. Hola. Ella es breve con el saludo. Tiene mi mamá en sus manos un empaque en forma de cono. Este es uno de los 5 empaques que se va a enseñar en el taller virtual de empaque de moños que tenemos este sábado. Listo, ahí les dejé el WhatsApp de Hormiguitas fijadito y estamos en inscripciones. El taller tiene un costo de 60 mil pesos moneda colombiana, una duración aproximada de 3 horas. Es en grupo privado en Facebook. Si no lo pueden ver en vivo, lo pueden ver después cuando quieran, cuando quieran, cuando quieran, la cantidad de veces que quieran. Bienvenidos, bienvenidos todos. Vamos a compartir este live para que mucha gente aprenda y vamos a comenzar. Hola, ¿cómo vamos? Hoy vamos a hacer una tarjetica muy linda, muy sencilla, pero muy hermosa en mi concepto. ¿Qué vamos a necesitar? Papeles, papeles y papelitos. Los materiales son papeles, los que ustedes tengan en su posesión. Vio, es que usted me daña a mí. Silicona o cola blanca o pegastick, lo que quieran, tijeras, bueno. Lo que tengan. Listo, vamos a arrancar. Vamos a hacer una de las tarjetas que uno llega y abre y sale una flor hermosa. Para eso... Ay, Yuri dice que nos adora. ¡Qué belleza! Para eso vamos a utilizar... ¿Por qué digo yo que el papel que tengan? Porque ustedes pueden tener varios diseños, como yo, o pueden no tener sino hojas así. Como la tengan, en la forma que la tengan, les va a servir. O sea, es... Que está de México, perdóname madre que te interrumpí de esa manera tan abrupta, me dice que no ha sido capaz. Tenemos acá en el Facebook el enlace directo del WhatsApp, no es sino que lo busquen, lo publicamos esta semana, ¿cierto madre? Sí. No es sino que le hundas y ya busca lo que es. Hice una publicación única exclusivamente con el enlace del WhatsApp. Listo. Perfecto. Hola Jenny, bienvenido de Medellín. Yurani dice que para cuando los presenciales, ahí vamos, ahí les iremos publicando en nuestras redes, chicuelos. Hola Carmil, hace mucho no te leía. Ay, Carmil, Carmil, Carmil. Sí, Carmil, Carmil. Nos había abandonado la Carmililla. Hola Esperanza, bueno. ¿Qué estoy haciendo en estos momentos? Buscando papelitos. Papelitos como que se adean acorde a lo que tengo, a lo que quiero. Entonces digo que la flor la voy a hacer en estos dos. Me parece chévere. ¿Qué necesito para hacer? Hola Lore. La flor, yo necesito 7 cuadrados. Sí, es que 7 cuadrados. Siete cuadrados. Suma rarito, siempre tiene varios mochitos. 7 cuadrados. ¿Qué tamaño? El que ustedes quieran, porque yo no sé qué tan grande va a ser la flor que van a hacer. Pero ahora cuando vean la flor se van a dar cuenta que no puede ser muy pequeñiticos, porque si no, no les abre, les queda así. Listo. Bueno. Espérenme, pues yo organizo la cámara. Ahí, listo madre, ahí estamos. Voy a sacar 7 cuadrados de los que me dé de lo que tenga acá. ¿Cómo saco un cuadrado? Un cuadrado lo saco así y cortando esto, ¿no es cierto? Ahí me da un cuadrado, pero yo no lo voy a hacer tan grande. Yo no soy tan loca como ustedes. Hola Eira, ya se inscribió para el taller de este sábado. Nos están viendo desde Chimbote. Es que no me aguanto las ganas. Usted sí le emociona.
Nos están viendo desde Maicá. Hola, Michi. Vieron que cuando intenté hacer este cuadro no saqué este, porque de este salen rosetones miniatura divinos. Carmil dice, estudiando mis amores bellos, aunque no escribo, siempre me conecto, las amo. Bueno, ya tengo aquí dos, sé que necesito 7, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a hacer exactamente lo mismo, solo que como ya tengo 2, para no sufrir mucho, voy a sacar el moldecito de acá. Ah, bueno, o sea, pregunta, ¿deben ser del mismo tamaño? Del mismo tamaño, porque la flor nos tiene que quedar perfecta, si la flor no nos da nada, la flor nos tiene que dar igualita. Ay, llegó Mili, ya no le va a dar. Ay, Dios mío. Dice Carolina, esta paisita desde España. Erika, hola, hola, ¿cómo están? Estoy aprendiendo con ustedes todos los días. Bendiciones desde Panamá. ¿Me podrán dar el nombre? Nosotros te los vendemos. Saludos, hormiguitas, desde Maicao. Saludos desde Guacarí. Desde Bogotá. Oiga, vamos a mandar un pedido de pines para Bogotá, para que se preparen y vayan y los compren. Está quedando espectacular. Acuérdense que yo... Hola, Dianis. Yo estoy en una campaña, yo, y sé que apenas termine el video me van a decir, madre, ¿por qué dijiste eso? Por eso digo, yo, Claudia, estoy en una campaña. No me copies, cómprame. Hola, Yuri. Hola, Yuriani. Miren, me acabo de encontrar este. Necesito 7. Hoy es el día de la Yuri, Yuriani, Yurleni, Yuyuyuyuyu. Miren. Como pueden ver, mi mamá tiene dedo punta de marcador. Ay, no caí en cuenta. Es que es más práctico. Ella nació así. Salud. Esto no lo guardo así, lo boto esto ya. De Barranca Bermeja, desde Ecuador. Bueno. Ay, ¿y usted cómo hace para manejar esos cuadritos, tan, esos papelitos tan chéveres? Así como me ven. Así soy yo. Sonia nos dice, saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Muy lindos sus trabajos, millones de bendiciones. Chicos, ahora sí, creo que sí tenemos que hacer un live en YouTube. Decimos y decimos y nada. A ver si tuviese. Saludos desde Jamundí. Janet dice, hola hermosa, se me fue Mili tocando la guitarra. Tocando la guitarra, ay, qué envidia. Desde España, Palma de Mallorca. Sandra, ¿qué pregunta, qué vas a hacer hoy? Vamos a hacer una tarjeta que estoy sacando unos cuadraditos que ya les voy a enseñar qué hacer. Es que miren qué belleza de papeles. Desde Guatemala, desde CBT, desde Veracruz. Ya les dije, con estos salen unos rosetones pequeños divinos. ¿Listas? Bueno. ¡Ay, Aleja! ¿Qué? ¡Hello! ¡Deja el show! ¿Qué le pasó ya? Que porque no le leí a ella el saludo. Listo, ya tengo todo esto. Ahora van a ver que esto es la repetición de la repetidera, pero da un resultado hermoso. Con que miren la primera vez, la primera hojita que voy a hacer, con eso le sirve para todo. Un triángulo y otro triángulo. Uy, este no me había tocado leer. Los saludos de Frontino, Antioquia. ¿A primera vez? Sí. ¿Hasta dónde vamos a hacer? Hasta que nos dé 8 partes. ¿Cómo sé que hay 8 partes? 1, 2, 3, 4. Multiplicado por 2 porque está doble, me da 8. No, no, yo no puedo con tanta sabiduría. O sea, el 4 por 2. Fue madre. Ojo, no voy a coger por acá. Mire que por acá está abierto y por acá tengo la puntica cerrada. Que me quede más o menos profunda. Hoy les dice, ya llegué. A ver, ¿por dónde la cortaste? No, ay, por desde la Fredonia, pero ¿qué es esto tan maravilloso? Dice Diana y Yupi, vi en YouTube, por ahí que subieron el abecedario. Eso, eso. Sí, ya estamos otra vez subiendo nuestros live a... YouTube. Si no me entendieron esa parte, me la preguntan, vuelvo y se la repito. Voy a hacer 7 partes. Voy a leer el mensaje de Romina a que me lo explique. Dice, saludos desde Paraguay. Y nos dijo Pendeguay Paitereima. En paréntesis, ya son guapas de más. O sea que nos dijeron que somos lo máximo. ¿No es cierto que sí, Romina? Otra vez, miren pues.
que si puedo poner el papel al derecho, al revés. Es que ahora cuando hagamos la flor, ella misma se va. Este sábado tenemos un taller. Cuando quieras, yo vuelvo y muestro el empaque. Ay, mi empaque. Ahora que lo levante, listo. Este sábado tenemos un taller a las 4 de la tarde en un grupo privado en Facebook. El grupo es solo para este taller de empaques, moños, y les van a enseñar por ahí también un rosetón. Listo. Hola, nanita. Hola, Leslie. Hola, si no, Sofía. Los que me conocen, si no rinde, saben que siempre doy de más. Me estoy... ella se brinda entera. Me estoy programando para enseñarles a hacer, para hacer un taller de puros rosetones ahora que las fiestas están en todo su esplendor y que se necesitan todos esos fondos. Ustedes saben. Pero un taller de rosetones debe ser brutal. Sí. Silvia, salud, nos dice salud desde mi Paraguay, Mari. No, todavía no tenemos, no hemos hecho pues como envíos a mí. Magdalena dice saludos, ustedes son sencillamente encantadoras, bendiciones. ¡Qué linda! Vieron que esto es la repetición de la repetidera. ¿Cuántas estás haciendo? 7. ¿No dijiste que 8? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. ¡Ay, Mari! ¿Cómo? Por los clavos, mucho que le va a dar. Después de que tengamos esto, van a ver que es sencillamente hermoso. Pues eso me parece a mí, ¿no es cierto? Esto sirve para una tarjeta de cumpleaños, para una quinceañera. Ay, Leslie, qué belleza. Les dice, pura calidad con ustedes. Las veo desde México, encantada. Tu hermana quedará así de 8. Listo. ¿Y por qué le hace con el dedo grosero? No, yo no hice así, yo hice así. ¿Tiene lápiz lapicero? Sí, tiene tinta en el tinte. Con el dedo grosero. Y a todas les voy a cortar una hojita. Oh my god. Miren que busqué colores que. Amparito. Amparo nos saluda de Barranquilla. Esa es una de mis canciones favoritas. Y no me lo sé. Ave María. ¿Qué van a hacer? Ustedes acá, en esto que yo estoy haciendo, este es el momento para que ustedes hagan la decoración que quieran a la flor. Este es el momento para que jueguen con ella, para que le pongan decoracioncitas, todo eso. Por eso yo elegí unas con decoración y otras sin decoración. Lucy, ¿por qué no nos habías vuelto a ver? Hola, Clau, gracias a ti. Robert nos dice, hormiguita, saludos desde Bolivia. Tan bonito. Cabrero, oigan, estamos recargándonos en el sur de... Nota. En el sur de... ¿De qué? Del continente. Es que, ay, no, no hablemos de geografía, que quedó acá como un reverendo pepino. Hola, Anilla, Karen. Joana, la trato así. Listo. A todas las quité este. Miren. A todas las dejé sin este. Y no voy a hacer un gorrito de piñata. Listo. Parece. Parece, pero no es. No veo, no se ve. No, ahí no se otra ve. Otra vez. ¿Qué hiciste? Bueno, miren, pues. Cojo este. A ver, yo paso esta para acá. Cojo esta y la pongo acá. Todas las voy a encocar. Una cualquiera al extremo y la otra la monto. Entonces quedan encocaditas. Por eso les digo, este es el momento. Aquí planito es el momento para que ustedes jueguen como ustedes quieran. Que ustedes a esta le quieren hacer así. Más bonito. Ahí debe estar mi hija diciendo, por Dios, madre, ¿qué estás haciendo? Ay, Claudia, Mili ya puso su comentario. No, es que Mili para tirarme a mí está sola. Es que, se lo leo. Qué susto. Este es el momento para aprender todas las velitas. Que le dé. ¿Es en serio? que no, que ustedes quieren es ponerle punticos. Pónganle punticos. O sea, aquí. Pasito con los marcadores todos, gracias. Tranquila, mi amor. Que si aquí alguien... Ey, gracias por esos mensajes tan hermosos. Miren, pues. Ahora, tengo estas decoraditas. Lógico que no las voy a poner así, las voy a poner para arribito. Elena, es que cuando cortó el primer pétalo me preocupé, creí que lo había dañado y se te da la risa.
Ay, me tiene tan poquita fe. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde está el octavo pétalo? Pero no, pues que eran 7. Por eso, 7 y a velos. Pero entonces como que son 7, ¿y dónde está el octavo? Ay, yo no puedo. 2, 4, 6. Espere, a ver, vamos a calmarnos. Dijiste, primero dijiste que eran 8, entonces te dije, madre, no eran pues 8, me dijiste, no, son 7. Entonces son ya, 7. Después de que me aclaraste que son 7, me estás diciendo, ¿dónde está el octavo? ¿Dónde entonces está el séptimo? Digo, pero Claudia, ¿cómo que 8? No son 7. Y me dice, sí, pero son 7. Ay, no, no, me vas a enloquecer. Mire, pues, ustedes son las que me van a enloquecer a mí. Vea, resuma, ¿son 7 o son 8? Son 7, 7, 7, 7. Entonces como que está buscando el octavo. El octavo eslabón, listo, ya lo tengo así, esto me debe dar así, listos, todos los voy a poner así, 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 ay, mira este como lo puse, no, yo no voy a poner este así, oigan. Chicos, todas las dudas que ustedes tengan, pregúntenme al WhatsApp, si ustedes quieren información de los talleres, me escriben al WhatsApp. De los talleres que ya dimos, me escriben al WhatsApp. De los del sábado, me escriben al WhatsApp. Si quieren venir con emprendimientos, me escriben al WhatsApp. Si quieren ser distribuidores, me escriben al WhatsApp. Si quieren catálogo de nuestros productos para comprarnos, no para copiarnos, me escriben al WhatsApp. Sigo. El WhatsApp. Si quieren saludar, pues me saludan. Miren, pues, tengo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. Quitemos todo esto acá. ¿Qué tenemos? 7 flores. Arranco con la primera. Por ahí una se va a reventar, no, escribiendo. Están muertas de la risa, que son 7. ¿Y dónde está la octava? O sea, esto no, 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 no. Miren. A ver, a ver, a ver. Explica pues cómo va a ser este asunto, doña Claudia. Miren, Isabel. Pues, para afuera. La flor va para afuera. Miren. Ah, boquiabierta. Ahí. Ok. Oiga, pues a María Alejandra, no puede la risa, es que yo quiero todos los marcadores, debería regalarme. Boquiabierta, miren. Miren que la hice boquiabierta, boquiabierta, boquiabierta. Para un lado y para el otro lado. 1, 2, 3, abierta. Vuelve y arranco. Yo les aconsejaría, yo, Claudia, les aconsejaría que pusieran siempre, solo en las punticas, la puntica nada más. No, eso no tiene gracia. Yo sé que no tiene gracia, pero aquí es mejor que manejen las punticas. Otra vez, miren, boquiabierta, o sea, para afuera. Miren, para afuera. Turun, tun, 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 tun. Turun, tun, tun. Al otro extremo. Tun, 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 tun. Llegué aquí. Tengo la séptima. ¿Dónde la voy a poner? Aquí. ¿Para dónde? Para afuera. Para la calle. Tun, 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 tun. Ya. Si nosotros hicimos, o sea, si ustedes me dejaron concentrar y yo hice bien, esta flor tiene que funcionar. No la voy a abrir todavía. Para que vean cómo soy yo. Cari nos dice que si tenemos distribuidor en Cúcuta, sí, acá en nuestro Facebook y en el Instagram de Hormiguitas, Hormiguitas Arte, les tenemos todos los números de los distribuidores. Robert dice, a mí me encanta esa manualidad, pero aquí porque soy hombre piensan que no puedo. Robert, te quiero contar que tenemos en Hormiguitas un buen grupo de hombres que nos siguen y hacen trabajos espectaculares. Así que bienvenido y, mejor dicho, nos encanta que este grupo esté lleno de varones. ¡Varones! Listo. Miren, pues, tengo esto acá. Perfecto. Doblo a la mitad. ¿Qué tamaño van a hacer la tarjeta? Del tamaño que sea la flor. Esta no la puedo hacer aquí porque me quedaría muy cortica acá. Listo. ¿Por qué no puedo hacer de este tamaño? Porque mire la flor, si me la voy a hacer y la voy a doblar, mire que se me sale. A ver otra vez, que Ani me miro raro. Miren, se sale por acá. Se sale por acá. No, ya me dijo biscorneta. Acá parece ser que me va a quedar un poquitico de vuelo acá. Listo, la recorto ahí. Y Joana, ahí en Cali tenemos distribuidor también. Claro que sí. Para que consigan nuestros productos muchísimo más fácil y rápido. Ahora vuelvo y les publico el número de los distribuidores, que me la paso publicándolo constantemente. Estas son unas tijeras que yo llamo tijeras piqueteadoras, que vienen con diseños.
Dice Jin, si ahora fue que si la dejamos concentrada, nosotras somos de un juicio. Ella nos está echando la culpa a todos nosotros. Ustedes están ansiosas por saber si esto va a dar o no va a dar. Estamos desesperadas, orando. Ya tengo esto acá, ya tengo esto acá. Acá lo que quiero hacer es poner algo que me dé como este para poderle ya escribir el mensaje. ¿Listo? Sí, Mirta, tenemos también distribuidor en Cartagena. Marcia, en Bogotá también tenemos distribuidor. En Santa Marta también tenemos distribuidor. En Ipiales tenemos, mejor dicho, próximamente en Popayán, ¿no? Próximamente Popayán, ahí les estaremos dando la noticia. En Villavicencio ya tenemos. Miren, pues, tenemos la sencillez de las cosas. Tenemos en Casanare. Esto se llama la sencillez de las cosas. En Río Hacha. En Boyacá no tenemos. En Ipiales. En Ipiales, sí, en Ipiales tenemos. O sea que todo Ecuador puede pedir a Ipiales. Ah, no, en Yopal no es en Ipiales. Miren pues. ¿Vieron que cogí un papelito larguito? Por eso digo yo, esto se llama la sencillez de las cosas. La vida es en de Ecuador, no, ay madre, te he interrumpido todo el bendito video. No hay problema, mi amor. En Ecuador no tenemos, pero pueden conseguir nuestros productos y les queda más fácil iniciales. Hasta que alguno diga yo en Ecuador. En apartado no tenemos. Si desean ser distribuidores de nosotros, si no están en ninguna de las ciudades que ya mencionamos, me pueden escribir, les brindo la información y los requisitos. Para ser distribuidores, uno por ciudad. Listo, que Nanita ya sacó el Santísimo Rosario. Mire pues. Este es el momento para escribir o el 15 o feliz matrimonio, o el, lo que ustedes quieran, mamá, el tía, lo que ustedes quieran. En Cúcuta tenemos, en Ibagué aún no tenemos. ¡Tarán, tarán! En Barranquilla todavía no tenemos, en Bucaramanga tampoco. Oiga, es que nos falta mucha parte por distribuidor. Mirta, yo te voy, me escribes al WhatsApp y con mucho gusto te paso el contacto. Mire, puse en las tres de arriba. Mili, ¿volviste a la hora que era? En Villanueva, en Yopal no tenemos. ¡Por los clavos! Turun, turun, tun, tun. Lina, turun, turun, tun, 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 tun. Turun, tun, tun. Turun, tun, 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 tun. ¿Cuántas velitas hay puestas? Entonces ustedes aquí acabaron de hacer una hermosa tarjeta que ya vamos a abrir a ver si nos salió. De nuestro Señor, que le funcione. Miren pues. ¡Wow! ¡Le funcionó! ¡Gracias por... Dios! ¡Nos escuchan! ¡Love you! Por eso yo les decía, cuando estamos haciendo las florecitas acá, es el momento de que ustedes decidan qué quieren. ¿Cómo quieren decorar acá? Miren la belleza. Vuelvo y se las voy a abrir. Ya. Vuelvo y se las abro. ¿Qué es que ustedes la quieren hacer grande? Hacen las flores grandecitas dependiendo del tamaño de la flor. Hacen esta otra parte de afuera. ¿Que ustedes la quieren más gruesecita? La hacen en el cartón que quieran. Nosotros solo les damos las ideas. Chicos, les voy a escribir ahora otra vez los contactos de los distribuidores. Yo, por ejemplo, acá, yo escribiría la frasecita, eres especial, con cariño, ta, 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 y ya. Pero, por ejemplo, miren el toque que dan estos con impresión. ¿No es cierto que sí? Se ve hermoso que queden combinados. Bueno, entonces... Creo que dicho esto, ay, qué video tan sencillo, tan fácil, tan hermoso. Estuvo genial. Tengo una así de cumpleaños. Cumpleaños con torta. Muy linda. Okay. Miren pues. Este sábado tenemos taller virtual de empaques de regalos y moños. 5 empaques, 4 moños, un rosetón. Vale 60 mil pesos en moneda colombiana. Información en el WhatsApp con todo el gusto del mundo.
Les respondo, les brindo la información y medio de pago. Vean, no. Los que están en otro país, hagan ustedes por favor el cambio de la monedita, sí. Vean, no hagan que los empaques que ustedes hacen los lleven a otro lugar a mejorarlos, como nos pasó a nosotros. El día de amor y amistad, la gente traía para que nosotros les pusiéramos el toque. Empaquen lindo desde el principio ustedes, gánense los clientes. Por eso, gánense los clientes, manejen ustedes la capacidad de empacar dependiendo de lo que les llegue, dependiendo de lo que tengan. Jessy, hola. Jessy dice que si para que abra más la tarjeta se le pone más flores. No, lo que se puede hacer es más grande. Cambiar el tamaño de la Cambiar el tamaño de la flor. Lo que pasa es que a mí así, pues así me pareció como súper delicadita, que era como el pensado. Listo. Bueno. Qué hermoso. El otro que les iba a decir es, alguien preguntó que qué iba acá. Acá se puede empacar de todo, acá se puede empacar dulces, se puede empacar ropa, se puede, mejor dicho. Ay, dependiendo del tamaño del cono que haga, claro. Lo que ustedes deseen. Listo, niñas, niños, qué rico, estuvimos tempranito con ustedes. Chao, chao, chao. Bye, 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 bye.